En el año 2017 se encontraba Hanaaki Takemichi, un tipo de 26 años que tiene la vida de un perdedor. Su vecina no deja de romperle las bolas, su jefa lo trata para el culo y hasta los niños se burlan de él. La única novia que tuvo fue en secundaria cuando él estaba metido en una pandilla callejera y se había teñido de rubio, pero luego de que se fue de la ciudad para alejarse de todo eso no la volvió a ver. Y un día, mientras veía la tele, vio una noticia de que por un accidente de la pandilla en la que antes estaba metido fallecieron 6 inocentes, entre ellos su exnovia junto a su hermano menor. Ese mismo día, mientras esperaba el tren, es empujado por un desconocido y cuando parece que va a morir, viaja en el tiempo 12 años atrás a cuando estaba en la secundaria y su exnovia todavía era su novia y decide salvarla. Y así empieza Erased. Resumen, en 10 mil... Ah, no, no, me confundí, perdón, es que la trama es la misma. Un adulto con una vida aburrida que viaja muchos años al pasado para salvar a una chica y que no se muera. Pero bueno, no importa, si quieren ver el resumen de ese anime, con la tarjetita de acá arriba. Para escribir a los dislikes por ese comentario. Ahora sí, Tokyo Revengers. Resumen en 10 minutos, más o menos. Por cierto, algo que muchos me han preguntado es, ¿dónde puedo ver los animes que resumís? Bueno, esta pregunta se las voy a responder ahora mismo gracias al patrocinador de este video, Crunchyroll, una plataforma de streaming de anime donde vas a encontrar una inmensa lista de anime para ver, incluyendo el mismísimo Tokyo Revengers. En esta plataforma vas a poder encontrar tanto animes actuales como clásicos. Lo mejor de todo es que si son animes que están en emisión, los vas a poder ver tan solo una hora después de su estreno Japón, bien subtitulado por profesionales y sobre todo en una excelente calidad. Otra cosa buena de Crunchyroll es que puedes usarla desde tu consola de videojuegos, dispositivos multimedia, smartphone, con esto me refiero a Android y iOS, o entrando directamente a la página, donde también vas a encontrar noticias sobre anime para enterarte de absolutamente todo lo que se vaya anunciando. Aparte, la gente de Crunchyroll es tan capa que me dieron un enlace especial. ¿Por qué especial? Te preguntarás. Si entran y se registran con mi link, el primero que está en la descripción, van a tener 14 días de prueba completamente gratis. Eso significa que no van a tener que gastar ni un peso por 2 semanas completitas para ver anime en la mejor calidad. Yo que vos, me estoy registrando ya mismo. Aparte, si llegan a ver algún anime interesante y yo no lo traje al canal, pueden avisarme. Muchas gracias a Crunchyroll por patrocinar este video y ahora los dejo con la programación habitual. Como dije, Takemichi volvió 12 años al pasado. Iba en segundo de secundaria, estaba metido en una pequeña pandilla con sus amigos, la cual era liderada por su mejor amigo Akun, y con los cuales un día se metió en una pelea con los de segundo de otra escuela. Pero en su lugar llegaron los de tercero y les dieron una paliza. Y además los obligaron a formar parte de su grupo a partir de ahora y los tratarían como esclavos. Este tipo, el que se cree jefe de la pandilla, digo que se cree jefe porque en realidad no lo es, arma peleas clandestinas con otras pandillas y obliga a su gente a pelear para apostar. Y sí, obligó a Takemichi y lo noquearon de un golpe. Pero igual no todo es tan malo para el prota. Su exnovia, que todavía no es su exnovia, sigue viva, Hinata Tachibana, quien el prota cada vez que la ve le da la fuerza suficiente para seguir adelante. Y un día salvó a un niño de unos pelotudos que lo estaban molestando, quien resultó ser el hermano menor de Hinata, Naoto. Sí, quien también iba a morir dentro de 12 años en el futuro. El prota le cuenta todo lo que pasaría al botija con la intención de desahogarse y pedirle al pendejo que recordara la fecha de su muerte para poder evitarla y salvar a su hermana. Pero cuando se dan la mano, el prota vuelve al presente y despierta en el hospital. Y ahí lo visita Naoto, quien ya no está muerto, sino que gracias al aviso que le dio el prota 12 años en el pasado, pudo salvarse. Él sí, pero su hermana no. Pero se volvió un detective para investigar la muerte de su hermana. Y no quiero hacerla muy larga, así que voy al grano, ¿ok? Debido a Manjiro Sano y Teta Kisaki, los dos líderes de la pandilla, la cual por cierto se llama Tokyo Manji Gang, o Toman, abreviado, y le pide al prota que vuelva a viajar al pasado para evitarla desde antes de que esos dos se conocieran. Como el prota volvió al presente después del apretón de manos, se dieron cuenta de que ese era el detonante del salto temporal, así que volvieron a darse la mano y sí, el prota viajó al pasado de nuevo. Pero ¿cómo dio con uno de esos tipos?, te preguntarás. Bueno, uno de los días que estaban haciendo una de las peleas clandestinas, Takemichi se acerca al que se cree jefe y lo reta a una pelea a puño limpio, donde obviamente el tipo lo recagó a trompadas. Pero después de que el prota gritara que no se va a rendir porque tiene un propósito, aparecen estos dos: el vicecapitán de la Touman, Ken Ryugushi, conocido como Draken, y el capitán de la pandilla, Manjiro Sano, uno de los que busca al prota, quien es más conocido como Mikey. El caso es que Mikey se interesó en el prota por su determinación, le dijo que a partir de ahora eran amigos y le rompió la cara a golpes al grandote que se cree jefe por andar manchando el nombre de su pandilla. Al día siguiente, cuando el prota estaba en clase, Mikey va a buscarlo, pero la exnovia del prota, que todavía sigue siendo su novia, intenta detenerlo pensando que es quien siempre anda lastimando a Takemichi, pero después se aclaran las cosas y hacen como que no pasó nada. Mikey le cuenta el motivo por el que se interesó en él. Resulta que la recuerda a su fallecido hermano mayor y le dice que quiere que lo acompañe a cumplir su propósito, el cual consiste en
en crear una nueva era para los pandilleros. Luego, el prota acompaña a Gina a un festival, donde cuando intenta agarrarle la mano, sin querer se la agarran a Otto, así que vuelve al futuro. Sin querer. Le explican a Otto adulto todo, y este le comenta sobre la Towman. Que su mejor amigo de la infancia, Akun, ahora era parte del alto mando de la Towman, así que deciden ir a verlo para preguntarle sobre Mikey. ¿Y por qué cambió tanto la pandilla? Y puta madre, sí que cambió el desgraciado. Bueno, el tema. Akun le dice que no ve a Mikey hace años, y que todo cambió y fue para peor con la muerte de Draken el 3 de agosto. Y que todo es culpa de Kisaki, para el cual ahora trabaja. Pero después de contarle todo eso, confiesa que fue él quien intentó tirarlo enfrente del tren la primera vez que viajó en el tiempo. Pero tras confesar todo, por el miedo que le tiene al jefe, o sea, Kisaki, le pide al prota que salve a todos evitando que la Towman se vaya al carajo, y acto seguido se suicida enfrente del prota. Hasta que Mitch al ver eso se queda re mal, pero se pone aún más decidido en salvarlos a todos. Ya no solo a su exnovia, sino que a todos los que hayan sido afectados por Kisaki. Así que vuelve a viajar en el tiempo y despierta con una mina semidesnuda encima. ¡Puta madre, Gina me va a matar! ¿Por qué? ¡No! Bueno, resulta que la mina semidesnuda que tenía encima era la novia de Draken. Y encima es la hermana de Mikey. Pero bueno, realmente no pasó mucho sobre eso, así que no problem. Luego lo llama Draken para verse en un santuario, donde se entera del posible motivo de su muerte. Una pelea contra otro grupo de pandilleros, Moebius. La pandilla más grande, quienes molieron a golpes al amigo de Pa, uno de los capitanes de Towman. A la novia la violaron enfrente del amigo de Pa, y a su familia la colgaron. O sea, re hijos de puta. Y ahora van a vengarse el 3 de agosto y el prota intentaría evitar a toda costa hablándolo con Mikey sobre que no es buena idea, que esto, que aquello, pero justo llegan los de Moebius buscando pelea en multitud como los cobardes que son. Mikey noquea de una patada al líder de Moebius, Ozanai, y cuando todos debían escapar porque venía la policía, Pa apuñala a Ozanai para vengarse por lo que le hizo a su amigo, y decide entregarse a la policía mientras los demás escapaban, y el prota se termina desmayando un tiempo, así que no se enteró de nada de lo que pasó después de eso. Pero bueno, resulta que el que Pa se haya entregado generó diferencias de ideas entre la Towman por haber dejado a uno de los suyos. Incluso generó conflicto entre las cabezas de la misma. Sí, Mikey y Draken estuvieron peleados, pero gracias al prota se reconcilian y todo perfecto. Pero por otro lado, P, el mejor amigo de Pa, seguía desconforme y les guardaba rencor a Mikey y a Draken, y no solo él. ¿Se acuerdan del tipo que se creía jefe y armaba peleas clandestinas? Bueno, ese también, y estuvieron conspirando junto a los de Moebius para asesinar a Draken. Y adivinen cuándo, efectivamente, el 3 de agosto, cuando Takemichi y Hina estaban teniendo una cita doble con Draken y la novia en un festival, se separaron. P junto a miembros de Moebius lo estaban esperando para darle una paliza, y el prota intentó evitarlo cuando se dio cuenta, pero lo encintaron y lo dejaron tirado en el piso, así que se sintió inútil. Pero después de que Gina lo besa, este se arma de valor para seguir intentando salvar a Draken. Y de a poco fueron llegando todos los de la Towman a ayudar, incluyendo Mikey. Y empezaron una guerra entre pandillas. Entre esto, conocimos a un personaje bastante importante en la trama, Hanma, quien sería la primer persona que Mikey no pudo derribar de un golpe. Y quien le dice al mismo que a partir de ahora Moebius evolucionaría y se terminaría convirtiendo en Valhalla. Por otro lado, el prota estaba intentando encontrar a Draken en medio de todos, pero cuando lo encuentra, ya era tarde. El tipo que se creía jefe, que armaba peleas clandestinas, ya lo había apuñalado. Mikey le pide que se lo lleve y lo cuide, y este lo hace. Pero en el camino se cruza el grupito que apuñaló Draken, el que se creía jefe que armaba peleas clandestinas, el hijo de puta este. Y Takemichi estaba cagado hasta las patas, pero aún así le hizo frente. Aunque el tipo le haya atravesado la mano con un cuchillo, el prota no se rendía. No sé de dónde sacó fuerzas, pero consiguió ganarle tras ahogarlo con una llave. Luego llegan los amigos del prota a salvarlo y que los demás no le rompan el culo. Y más tarde se lo llevan al hospital, donde operarían a Draken para que este no se muera, y sí, el prota consiguió salvar a Draken y cambió el futuro. La pelea entre Moebius y Towman terminó porque llegó la policía y todo habría terminado bien. Lo único es que Mikey empezó a sospechar del prota por saber tanto sobre lo que iba a ocurrir, pero aún así lo sigue viendo como parte de la Towman y por eso le dio el uniforme. Aunque el prota, como piensa que no es digno del uniforme, no lo usa. Y con todo solucionado, el prota vuelve al futuro, o presente. Se supone que todo ya estaría bien, y sí, su vida seguía siendo aburrida, pero su mejor amigo pelirrojo sigue vivo, ahora es estilista, Gina sigue viva y estuvieron solos hablando un rato, pero el prota fue al baño mientras ella lo estaba
estaba esperando en el auto. Pero a la vuelta, Takemichi se cruza con Hanma, pero Nei lo reconoce. Y cuando estaba llegando al auto, ve como este es aplastado contra una pared por una camioneta que era conducida por su mejor amigo pelirrojo. Este le dice que ahora trabajaba para Kisaki, a quien le tiene muchísimo miedo, y por eso hizo lo que hizo. Repite exactamente las mismas palabras que la vez que se suicidó en su otra línea temporal. Y ahora no solo tuvo que ver a su mejor amigo pelirrojo morir, sino que el prota también vio como Hina murió enfrente de él debido a la explosión de los autos. Qué fuerte, che. Pero esto motivó al prota a una cosa: volver al pasado para intentar salvarlos. Otra vez. ¿Y cómo lo conseguiría? Te preguntarás. Esperá que ya te cuento. No te apures. Volviéndose uno de los cabezas de la toma. ¿Estás loco?, le dicen a Otto. Sí, capo. Hoy me levanté re loco. Pero antes de viajar en el tiempo, investigaron qué fue lo que hizo que todo se diera así. Porque Drake no murió, pero el resultado terminó siendo el mismo. Así que fueron a verlo a la cárcel. Porque sí, Drake tiene cadena perpetua por matar gente. Y este dice lo mismo que le dijo su mejor amigo pelirrojo: la culpa es de Kisaki. Así que el prota ahora va a viajar al pasado para encontrar a Kisaki, a quien todavía ni siquiera conoció. Y digo todavía porque ni bien viaja al pasado, Mikey anuncia al nuevo capitán de la tercera división de la Toman que iría a sustituir a Pa. Y adivinen quién es. Efectivamente, Kisaki. El prota ni bien se entera al saber todo lo que va a hacer en el futuro, ni siquiera lo piensa y le da una piña en toda la jeta. Luego llega Bashi, el capitán de la primera división, y después de cagar a trompadas al prota sin motivo alguno, se va de la Toman diciendo que va a unirse a Valhalla. Sí, Valhalla ya está creciendo y muchos se están uniendo a dicha pandilla. Takemichi encuentra un amuleto con la foto de los fundadores de la Toman. Mikey le dice al prota que a partir de ahora es un miembro oficial de la misma y que si le cae mal Kisaki puede echarlo, pero a cambio de que vaya a buscar a Bashi a Valhalla y lo traiga de nuevo a Toman. Pero ¿cómo mierda voy a hacer eso?, dice el prota. Bueno, al día siguiente va a buscarlo a su clase este tipo, Kazutora, y se lo lleva a la guarida de Valhalla, donde se entera de varias cosas, como que nadie conoce al jefe, solo conocen al que está por debajo del jefe, que es Hanma, y que no solo él, sino que Kazutora fueron fundadores de la Toman junto a Mikey, Draken, Pa y Takashi, pero que Kazutora fue expulsado ya que él fue quien asesinó al hermano mayor de Mikey. Bueno, fue un accidente, en realidad querían robar una moto para regalarse a Mikey por su cumpleaños, pero no sabían que el dueño del local era su hermano mayor y lo mataron. Todo esto le contaron al prota para demostrar que Bashi realmente siempre estuvo en contra de Mikey, y le dieron un mensaje para el mismo. El 31 de octubre habría una guerra entre Toman y Valhalla. El prota se lo cuenta junto a Matsuno, el vicecapitán de Bashi, y este le dice que tampoco le cabe Kisaki, así que lo está investigando. Fueron a hablar con Osanai, el antiguo líder de Moebius, y este le cuenta que todos los conflictos que hubieron hasta ahora fueron resultado de los planes de Kisaki, quien estuvo siendo la cabeza de Moebius por beneficio propio y ahora planea usar tanto a los de Toman como a los de Valhalla. Ah, porque no te conté, Kisaki también planeó esta guerra que se aproxima. Guerra donde todos se recagaron a trompadas. Pero lo importante era que no se cumpliera lo que el prota se enteró cuando volvió al presente. Lo que el prota descubrió y que ahora debería evitar es la muerte de Bashi a manos de Kazutora para que Mikey no pierda el control y él mismo mate a Kazutora. Sí, al tombole. Pero bueno, el prota creía que lo pudo evitar porque Bashi sí fue apuñalado por Kazutora, pero no llegó a morir. Pero al final cae inconsciente. Y cuando todo parecía que iba por el mismo camino, Mikey reacciona y se desquita con Kazutora a golpes con la intención de matarlo. Pero Bashi se despierta, se acerca a ellos y enfrente de todos se apuñala a sí mismo con la navaja para morir, con la intención de que Kazutora no se sienta culpable en el futuro y para que Mikey no piense que fue el mismo Kazutora quien lo mató. Todo porque los quiere a ambos debido a que son los fundadores de la Toman y sus mejores amigos. De hecho, gracias al amuleto que encontró el prota, consiguió detenerlos y hacerlos entrar en razón, ya que dicho amuleto era muy importante para los fundadores, porque lo compraron el mismo día que crearon la Toman entre todos. Y cuando Mikey lo ve, entra en razón. Luego de unas palabras del prota sobre Bashi que los conmueve a todos, tienen que rajar porque llega la policía. Kazutora se queda junto al cuerpo de Bashi y es arrestado. Días más adelante tendrían la última reunión de la temporada los de Toman, donde anuncian dos cosas: la unión de Valhalla con la Toman, como el prota había visto en el presente que pasaría, y debido a la muerte de Bashi, a Takemichi lo nombraron capitán de la primera división. O sea que todavía puede cambiar el futuro. Pero cuando volvió al presente para hablar con el Naoto adulto, no tuvo forma de contactarlo. Vimos como ahora es un alto mando de la mafia seguido por el vicecapitán y tuvo una charla con Kisaki, quien los engañó diciendo que se arrepentía de todo lo que hizo 12 años atrás. O sea, sí, se disculpó. Pero todo era mentira porque lo hizo para que bajen la guardia, drogarlos y una vez despierten, dispararles tanto al vicecapitán como a Takemichi.
Y ahí termina la primera temporada. ¿Será que habrá una segunda temporada? Puede que sí, puede que no. No sé si la anunciaron, la verdad. Pero bueno, si llega a salir algún día y quieren que la resuma, suscríbanse. ¿Será que llegamos a los 2 millones antes de que termine el año? ¿Eh? ¿Guiño, guiño? Ahora sí, sin nada más que agregar, báñense. ¡Chao!